Estamos en la Televisión Pública Argentina, un canal muy fierrero, históricamente, en los últimos años también, y vamos a invitarlos a que vean dos cosas. Por un lado, el TC Mouras el próximo fin de semana, porque además del TC Mouras habrá un desafío entre dos históricos del turismo carretera. Ni más ni menos que el campeón reinante, Guillermo Ortelli, y el Gurí Martínez estarán enfrentándose en el desafío de los valientes, ahí, o como se llame, algo así, desafío, en donde van a estar estos dos monstruos frente a frente. Y también los invitamos a ver mañana un programa especial que tenemos con Juan María Traverso, prócer del automovilismo argentino. ¿Es así, Emanuel? ¿Es un prócer el flaco? Totalmente, un genio el flaco. La verdad que es un fenómeno, tanto arriba del auto como abajo. Lo banco el flaco, mucho. Bueno. Vi hace unos instantes esa foto de Manuel con la de 5 litros frisada, dándole un beso. Frisada no, caliente está, pero bueno, uno la toma con una frisada. Dibujemos la fantasía, con una mírela. Y yo con la garganta seca a minutos de los 9. Promotoras, lindas figuras, la victoria, los intereses que ellos representan. Mire lo fresco que está ese rosado que vuela por doquier. ¿Cómo es el festejo de un piloto cuando se gana una carrera? ¿Qué rabia se vuelca? ¿Qué festejo se concentra? ¿Cómo es el festejo de un piloto ganador? ¿En qué etapa? ¿En la del podio? O antes, durante y sobre todo después, si se puede. No, bueno, antes era una manera, ahora es de otra. Ahora llego y me abrazo con el nene, que lo extraño de esos 4 días que me voy. Pero no, el desahogo del podio es el más lindo, ¿no? El descorche ahí del champagne sí es el más lindo. Es el desahogo del esfuerzo, de todo el trabajo, del equipo, de los viajes, como te decía, dejar a la familia. No solo yo, sino todo el equipo que viajan tanto y la verdad que es un esfuerzo muy grande. Así que es el desahogo, es ahí en el momento del destape. Fuera de cámara después, perdón, Daniela, nos cuenten de los otros tiempos. ¿Cómo nos hubiese gustado estar? Sos colega y también sos amigo de Mauro Gialombardo. Sí. Y tuviste un gesto muy lindo con él, le fuiste a llevar, le obsequiaste, ¿no? La copa que habías ganado. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo lo ves a él? Bien, la verdad que es el primer fin de semana que Maurito estaba ahí atento a la tele y bueno, el sábado estaba un amigo nuestro en común, Juan Pablo Rosotti, amigo de los dos, y en el hospital con él y viendo la clasificación del TC. Entonces cuando le mando saludos, hizo las señas así como que el gracias y le agarró el teléfono y me puso a mí gracias. Así que sabía que él estaba atrás de la tele y bueno, es como que tenía muchas ganas de subir al podio para dedicárselo a él por el esfuerzo que está haciendo y porque va a salir adelante y va a salir todo bien. Y es más, recién en el corte me escribió justo el papá que... Néstor, que todas con buenas noticias y que solo ahora es rehabilitación, así que nada, estamos... Dios quiera lo mejor para él, Hablé con el doctor Pedro Bresi, que lo conocés seguramente, sí, Manuel, claro. Y nos decía que hay que esperar la recuperación y que las noticias son muy favorables, así que... Desde aquí, por supuesto, apoyamos a Gialombardo, ¿no? A Mauricio. Así, con buenas noticias. Y esa copa le va a traer mucha suerte. Sí, total. Me dio mucha fuerza a mí para ganarla. Y bueno, y seguramente que a él también. Él también quería. Somos muy amigos, nos llevamos muy bien. Pasamos el fin de semana de carrera juntos con él y con varios más que estamos siempre juntos. Y la verdad que, nada, estamos bien, estamos felices de cómo viene la evolución. Emma, antes de despedirnos, sí, la consigna, sí, porque se viene la bandera cuadro. Se viene la bandera cuadro durante toda la tarde y noche. Y le preguntamos a la gente quién sería el socio ideal de Messi. La gente habló, la gente opinó y la gente dijo, ¿será Gago? ¿Será Vanega? ¿Será Pablo Pérez o Leandro Paredes? A ver. Y en el puesto número 1, Fernando Gago, 64% en Facebook, 60% en Twitter. En segundo lugar quedó Vanega, 16%. Miren la diferencia abismal entre el primero y el segundo. 16% en Facebook, 15% en Twitter. Y aprovechamos y le preguntamos a Emanuel Moriatis, ¿quién es el mejor socio? Sí. Sin duda. ¿Para qué contradecir a la gente, no? Claro. Emanuel, éxitos en Rafaela. Y gracias, gracias por tu presencia. Gracias Muchas gracias. Déjame agradecer a todos los sponsors que me bancaron 7 años, son unos genios. A muerte. 7 años y medio me bancaron, así que los quiero y gracias. Y a todo el equipo del Gurí.
porque realmente me están tratando muy bien y están haciendo un gran esfuerzo para que estemos ahí y van a hacer un gran esfuerzo para la pelea del campeonato. Gracias. Gracias a ustedes.